para las minorías de este país. ¿Cuál es la razón que vamos, compañeros, tenemos que seguir? Principalmente las razones no han cambiado una y sin otra. La problemática sigue siendo la misma. La problemática no son superficiales, son estructurales. Por lo mismo nosotros atacamos la profundidad de la problemática. La profundidad sigue siendo lo que se necesita. Nuestra cocina no se ha bajado, nuestra cocina ha tomado sustento en la realidad. Y es por lo mismo que estamos buscando transversalizar las demandas sociales, porque entendemos que no vamos a poder solo como estudiantes. Entendemos que si queremos cambiar el escenario estructural de esta sociedad, tenemos que cambiar los otros sectores sociales. Tenemos que ser capaces de renacionalizar el sector, tenemos que ser capaces de paralizar el sector productivo. Y es por lo mismo que las banderas de lucha no se van a bajar, la manifestación y la efervescencia popular durante el establecimiento no se van a bajar. Es por lo mismo que la lucha sigue. Las reivindicaciones del Estado son cambiadas. Como siempre, los estudiantes marcando el ejemplo de lucha en este país. ¿Qué esperan ustedes para este año? ¿A qué están dispuestos a llegar? A ver, nosotros, muchos, la medida, nosotros vamos nosotros, asumiendo según el contexto que nos encontramos. No podemos exceder un poco al escenario que nos vamos a encontrar. Evidente, los estudiantes secundarios siempre hemos tenido una identidad super radical, una identidad super radical al pueblo y con reivindicaciones sociales muy transversales. Y por lo mismo que nosotros estamos dispuestos a llegar a cualquier situación, a cualquier demanda, si necesitamos volver a las tomas, las vamos a volver. Eso depende de las condiciones. Nosotros somos reivindicadores sociales que incidimos en las condiciones sociales y no somos los que lo acompañamos. Pero acaba de recordar que no solamente que Santiago, como la clase política también. Así que para este año nosotros seguimos reivindicando las demandas sociales, disputando espacios políticos, disputando el reformismo y aclarando cuáles son realmente las demandas populares. Nosotros estamos peleando por más becas, estamos peleando por educación gratuita. Y si es necesario renacionalizar el cobre para tener educación gratuita, lo vamos a hacer. ¡Qué alegría nuevamente ver a toda la gente! El año pasado, el IMBA, el Darío Salas y muchos otros colegios insignes marcaron lo que fue las tomas. Y en muchos de esos colegios incluso se mantuvo la represión, la expulsión de los niños de los liceos de Providencia. ¿Qué medidas de represión han tomado en tu colegio? No han habido. A ver, la medida de represión nace como consecuencia de la movilización y nosotros estamos supuestos estamos asumiendo. Evidente, nosotros sabemos que tenía que llevar consecuencias. Y las consecuencias son la radicalización de las partes de la autoridad. En mi colegio, menos mal que no existió represión, porque nosotros cuando bajamos la toma, dejamos señalado antes que no podían expulsar ningún alumno y que los horarios de manifestación tiene que ser protegido, asegurando que no exista persecución política por lo menos por parte de mi liceo. Muchas gracias. Queremos más represión, queremos instalar nuestras demandas, queremos que los colegios en su totalidad pasen a las manos del Estado, queremos desmunicipalizar todos nuestros colegios y asimismo tampoco hoy día podemos olvidar la coyuntura que nos alberga. Nuestros compañeros, hoy día mismo, del Liceo Alessandri, se tomaron su liceo porque a más de 3 meses no han podido tener a sus compañeros que integraban a sus salas. Y este aplauso es para ellos que todavía siguen en la lucha. Además, hoy día no tan solo queremos hablar de represión, hoy día queremos instalar la pauta nuevamente. ¿Y cómo se solucionan estos temas? Pues claro, precisamente, como hoy día ya se está dando en muchos liceos, ampliar los márgenes, ampliar los espacios en todos sus niveles, democratizándolos de una vez por todas. Y no tan solo quedándonos con el estigma de que pensando que votando una vez cada 4 años, efectivamente nos transformamos en ciudadanos. Ciudadanía es esto. Mírense hoy día las caras y díganse que tenemos la fuerza suficiente para poder estar, si es que queremos, el tiempo suficiente, exigiendo lo que nosotros, como ciudadanía, estudiantes, trabajadores, queremos para una nueva sociedad. Y no hablamos tan solo de maquillaje como lo ha hecho el gobierno, hablamos de estructura política en general. Y eso es lo que hoy día estamos llamando nosotros, como ciudadanos, para cambiar. Gracias, compañeros, y adelante.
¡Ah! ¡Es herido igual que
Al caballero, supimos que un caballero está herido con una costilla rota. Nos comunicamos con el caballero no puede respirar. Hubo un herido, un carabinero. En 3-4 minutos tuvo la ambulancia. En estos momentos recién se lo están llevando y el caballero no podía respirar, no podía hablar. No sabemos dónde se lo llevan. Si nosotros hablamos de los derechos, tiene un derecho para todos iguales. Así como el carabinero que había herido, ellos también tenían que dárselo ya inmediatamente. ¿Quién le ha dicho carabineros que le han dicho? ¿Ustedes alcanzaron a ver cuando esta persona estaba herida? No, nos avisaron y vinimos corriendo. Porque anduvimos buscando y el oficial a cargo no nos dio ninguna respuesta. Nada de nada. Sin embargo, carabineros del otro lado, un cabo nos dio toda la información y lo anduvo buscando. Estaba acá. Sí, se lo llevan para ver si lo que ¿cuál es su nombre? Ramón Sánchez. Okay.